Bueno, buen día a todos. Bienvenidos. Antes de comenzar esta convocatoria de pleno extraordinario urgente, y aprovechando que tenemos aquí a los amigos de la prensa, quería hacer un par de manifestaciones. Mi nai, cuando era pequeño, siempre me dijo que fuese de ser de frente, que trabajase, y mi nai decía: hijo, siempre con la verdad por delante, que las mentiras, la mentira tiene las patas muy cortas. Y hoy aquí quiero desenmascarar un mentireiro más grande del reino que tenemos aquí sentados. Parece increíble que un miembro de la Corporación de San Amaro se dedique a menospreciar o concello, a faltar de respeto a la institución, a faltar de respeto a los compañeros y a los trabajadores. No último pleno del mes de marzo, según un escrito que recibí en el Concello de Xuntos por San Amaro, el señor alcalde, tras cerciorarse de que la grabación estaba realizada por el grupo municipal, mandó deter la grabación, prohibiendo que se continuase con la misma, y convidándome a que solicitara por escrito mi intención de grabar y que se recibiría respuesta. Esto es él, de Xuntos por San Amaro. Como sabe, alguna vez hemos debatido aquí sobre las actas, los plenos, que hay una diferencia entre un acta de un pleno y un diario de sesiones. El diario de sesiones recoge todas las palabras que se dicen en un pleno. El pleno de marzo fue grabado, como muchos. Entonces voy a leer lo que pasó en ese pleno. No, fue leído, no fue grabado. O alcalde empezó más palabra y dice: los plenos pueden se grabar por los medios de comunicación. Antes, cuando vine, vi que hay ahí un trípode con un teléfono que nos está grabando. No sé de quién es. O señor Paz, es meu. Alcalde, para poder grabar de esa manera, tienes que pedir autorización al pleno. Señor Paz, bueno, si quieres, deixo de grabar. Alcalde, tienes que pedir autorización. Señor Paz, pero ampárame a ley. Alcalde, tienes que pedir autorización, no se puede un particular poner ahí un teléfono, y además, aquí es el primero que se ve, estás grabando a tus compañeros. Señor Paz, los plenos son públicos y amparan la normativa, pero bueno, si quieres, apago, no voy a entrar en discusión en este momento. Alcalde, si quiere algo más de ley, podemos hablar con secretario. Señor Paz, muy bien, no hay ningún problema, desconectas. Sí, fai un favor. O señor Paz levántase, vai hacia o público, incluso hai dúas personas do público que lle falan en baixo, pero escoítase. Público, pide permiso. Outra persoa do público dice: pide permiso, Carlos. O señor Paz detén a grabación e, de seguido, despois de un pouco de silencio, alcalde, comezamos a convocatoria do pleno ordinario do mes de marzo. En ningún momento se prohibiu gravar. En ningún momento se dixo aquí que solicitase a intención de grabar e que xa recibiría a resposta. Entón, xa que estamos en medio de comunicación aquí, e que vos onte sacastes un comunicado do grupo de Xuntos por San Amaro, pone a grabación tal cual íntegra para desmontar as mentiras dun mentireiro que se senta xa aquí. Vale, ese é o primer punto que quero deixar aclarado antes de empezar este tema. O segundo punto que quero deixar aclarado, que me parece increíble, pois convocamos un pleno extraordinario, non é ausente, pero xa non se pode meter nada na orde do día. Na orde do día vai unha moción do grupo do PSOE e volveronos a solicitar por escrito meter unha moción de Xuntos por San Amaro. Unha moción que foi rexeitada no mes de marzo. No pleno de marzo, escoitamos, vimos o que nos pretendía incluir na orde do día o señor Paz, sometimos a votación do pleno, sometimos a ausencia de 8 personas que estábamos aquí, a 6, non me interesaba, que non se dé conta que non, é só o señor Paz e o señor Pérez. Unha moción que non ten ni sentido de moción, ni nada. Unha moción na que dice: oiga, un representante dunha asociación de veciños presenta un escrito no Concello por registro, algo que non é habitual, para dirixirse ao grupo Xuntos por San Amaro. Esa persoa
presenta por rexistro. Unha vez que se presenta algo por rexistro, ten que seguir o seu regulamento legal. Poñémonos a pensar, e digo, un veciño de Eiras quere falar con outro veciño de Eiras, e para iso usa o concello. Mete un papel no concello, señor alcalde, quero falar con o número 1 de Xuntos. Raro parece. Segundo, o veciño de, o presidente da asociación... Perdón, hai algún teléfono sonando, é verdad, me está... Non, está igual cerca, está. Non, non, está sendo... Perdón, Segundo, o presidente da asociación de veciños, de Eiras, asociación coa que máis levo falado, coa que máis me levo reunido, vai na mesma candidatura, na mesma lista electoral co señor Paz. O sea, un miembro de Xuntos por San Amaro quere falar co señor Paz. E para iso presenta un escrito no concello. Raro, raro. Terceiro, o presidente da Asociación de Veciños de Eiras é empregado do señor Paz. O sea, un empregado quere falar co seu jefe e presenta un escrito no concello, señor alcalde, avisa ao portavoz de Xuntos por San Amaro de que quero falar con ele. Eu creo que é raro, raro e máis raro. E ainda así, tras dúas persoas que temos no concello, un secretario acumulado, dámoslle o seu curso legal a ese escrito e se comunica al señor Paz e al señor Pérez. Al só hai asuntos. Tardamos 20 tantos días. Un mes. Non chegou a 30 días. Tardamos 20 tantos días. Ya no le va. Entonces ahora protesto, porque el alcalde me comunica las cosas tarde. Dixo o señor no mes de marzo que si usted cree que o alcalde tardou demasiado, presente unha queixa, pero eso non é motivo de moción. Foi rexeitada no seu día e volve ser rexeitada. Por eso non se incluiu no segundo día. E se volve a presentar, non é rexeitar. A moción non se presentou. Terceiro punto. Quero informar antes de empezar o pleno por que se fai esta sesión hoxe extraordinaria. O pleno que debería ter celebrado en xuño, o pleno correspondente ao segundo trimestre, na última semana de xuño decidimos, na segunda quincena de xuño decidimos aplazarlo, porque a finales de xuño remataba o período de prova do expediente de investigación de ámbito. Entonces, dixemos, non vamos a celebrar un pleno agora, que o único asunto que tiñamos para meter era os festivos locais, non había nada ausente, vamos a esperar e así facemos un pleno só. Cando remata o período de prova do expediente de investigación de Ángel, trasládase, avísase o gabinete técnico e o gabinete xurídico, rematado este período poden presentar os seus informes, presentan os informes, en aras da transparencia, esa que vostede non sabe o que é, comunícase, dáse de traslado a todas as partes, a parte de subirse, de subirlo, por tanto, transparencia, e recibimos varias alegacións. Ao recibir alegacións, esas alegacións teñen que volver a ser leídas e estudiadas. Envíanse ao Departamento Técnico, ao Departamento Xurídico, remata, caso mes de xullo, metémonos no mes de agosto, e foi imposible ter o informe técnico e o xurídico aquí a tempo. Por eso se retrasou, non se fixo o pleno do segundo trimestre. Por que se fai hoxe? Porque nesta semana, o venres, ou xoves, remata o plazo dos 6 meses desde que saliu este expediente. Facemos un pleno extraordinario, pero damos opción a robos ou preguntas para que tanto o portavoz de Xuntos como o portavoz do PSOE non vexades as vosas competencias minoradas, nin que se vos rouban dereitos, nin nada. O sea, un pleno extraordinario con probamos as preguntas. Lembro-vos que, cando vos estabades e vos tiñades a responsabilidade do goberno, convocastes 5 sesións extraordinarias e urxentes, sin dereito a nada. 5. Podedelo mirar. Entón, esta é a explicación pola cual se fai este pleno. Non por nada máis. O horario do pleno é o que mellor lhe convén a intervención do Concello, e ainda os amañá tivemos que falar co Departamento Xurídico da Deputación, por iso decidimos celebrar o pleno de mañá. Como non estaba seguro de si todo o mundo recibiría a convocatoria de pleno, falei con algúas compañeras do PSOE, algúas excusáronse que non puderon vir, pero están enteradas e informadas do que vai a pasar o seguinte.
Último punto, antes de dar comienzo o pleno, debido a las declaraciones de esta semana, a de que no me va a permitir o protagonismo a que no lo tenga. Para el desarrollo de este pleno, pues vamos a utilizar lo que le gusta al señor Carlos Paz, que es el Reglamento de Ordenación de Entidades Locales, artículo 94 y 95. Esto, levo 10 meses, me parece. Esto é o comportamento e a actitud do señor Paz do Concello de Salamanca. Todos escritos, escritos, artículo tal, artículo tal, artículo tal. Pois en base ao artículo 94, en base ao artículo 94, e ao artículo, en base ao artículo 94 e ao artículo 95, rogolles que fagan uso da palabra cando se lle dé, que non interrompan e que o desarrollo do pleno que sea dunha maneira cordial. E se fai o favor, o señor secretario, se pode declarar o artículo 94 e o artículo 95 de rojas pinceladas máis grandes, que seguro, o igual o resto fai nos faltas, pero a esta persona que é super sabio, que sabe todos os artículos, que vamos a recordaros. Sí, eu queria, unha vez que non empezou o pleno, ainda non empezou o pleno, por favor. Usted non ten, usted se é un, a sí, palabra aquí sí. Onde é? Señor secretario, se pode ler o artículo 94? O artículo 94. Se se promueve debate, as intervenciones serán ordenadas por o alcalde e presidente conforme a seguinte regla. Solo podrá hacerse uso da palabra per a autorización do alcalde e presidente. O debate se iniciará con exposición e justificación da proposta. A continuación, os diversos grupos consumirán un primer turno. O alcalde e presidente hará para que todas as intervenciones tengan unha duración igual. Que se considera aludido por la intervención, podrá hacer al alcalde o presidente que se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso. Si lo solicitará algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido esto, el alcalde o presidente pueda dar por terminada la discusión, que se cerrará con la intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará la propuesta. No se permitirán otras intervenciones que las del presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida. El 95. El alcalde y presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la corporación que profiera palabras abiertas a conceptos ofensivos a la corporación de sus miembros de instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad, produzca interrupciones o de cualquier otra forma altere el orden de las sesiones, pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada. Tras tres llamadas al orden, en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se está celebrando la reunión, adoptando las medidas que considera oportunas para hacer efectiva la expulsión. Gracias. En principio, non quero permitir un circo mediático un dar protagonismo a que non ten, simplemente quero celebrar unha sesión plenaria con orden, con respeto e con educación. Ni máis ni menos. Por lo tanto, benvido a todos de novo. Damos comezo a convocatoria de pleno extraordinario o 20 de novembro. Primeiro punto da orde do día. A aprobación se procede da acta da sesión ordinaria de data 21 de marzo do ano 2022. Señor Pérez, se ten algo que decir o acta. Si tengo algo que decir de acta. Señor Paz, ¿algo que decir de acta? Sí. En esta acta llama atención a las páginas y media de discurso con el señor secretario en Radio Mar. Ainda así, reconociendo que la cosa mejoró un chisco, tengo que decir que la relación sigue siendo más benévola con respecto a las intervenciones del señor alcalde, más despistada y a veces retorcida, con las intervenciones de oposición. Como muestra, e agarro para que non volta a falar do tema, dous cousiñas sobre o pleno do 21 de marzo que non veñen recollidas na acta. A primeira. No pasado pleno, o grupo municipal ao que represento quiso realizar unha grabación audiovisual do pleno. Atendendo ao seu carácter público, propondo nos artigos 88.1 e 227 do Regulamento da Organización, Funcionamiento e Régimen Político das Entidades Locais, a máis do artigo 70 da Lei de Bases de Régimen Local. Con grande sorpresa e decepción pola nosa parte, sufrimos a prohibición do alcalde a realizar este feito, polo que tuvemos que deter a grabación. Que di a acta sobre o particular? Nada, ni media palabra. Señor Paz,
Acabamos de hacer las niñas exposiciones. Si ves que tengo que tomar la palabra, voy a tomar. Acabamos. No, pues el directo es que podemos hablar, no, no llevo a prohibir hablar, no se preocupe. Acabamos de hablar, este no grabado, yo no prohibí, nunca usé la palabra prohibir ni nunca pedí que se solicitase por escrito nada. Que si quiere, igual que yo, que va a estar a la disposición de la prensa, si quiere también lo puedo soltar a usted. Porque lo que acabo de decir es punto y coma que pasó aquí. Vuelvo a repetirle lo que le hemos dicho siempre. As actas recollen acordos. As actas levan as mismas persoas, van as mismas persoas que cando antes o señor Parra levantaba a mano e valía todo, agora sigue sin valer de ninguno. Continúe. Eu estou refresando o que pasou e que considero que debía ser recoller na acta. Este punto, eh? Segunda, non apartado de rabos e preguntas, falouse sobre a reforma dos lavadoiros. Desde o meu grupo fixemos un repaso dos feitos ocorridos nos últimos meses, redacto de Reina. O 3 de novembro do 21 recibe-se subvención para mellora na fonte e lavadoiro de Trabo Río para o seu uso como área recreativa. Unha intervención de 10.000 euros na que o Concello teria que asumir o 30%, é dicir, 3.000 euros. O 23 de dicembro do 21 renuncia-se a esta axuda a mellora do citado lavadoiro de Trabo Río. Despois, posteriormente, o 1 de febreiro do 22, púxase unha solicitude desta alcaldía para mellorar nas fontes lavadeiros de Trabo Río, Anllo, Cristiñol e Sanamar. A cantidade prevista sigue sendo de 10.000 euros por lavadeiro, pero nesta ocasión o Concello debe poñer o 50%, é dicir, 5.000 euros por lavadeiro. Eso é mentira, a aportación do Concello é o 30%. Da igual que esa subvención ao final foi renegada e teóricamente está un proxecto encima da presidencia para ver se pode resolver. A miña pregunta é lógica e obrigada. Por que non se levou a cabo a intervención do lavadeiro de Trabo do Río con arranxo a xeo anterior, escollendo unha intervención semillante pero con un custo superior para o Concello? A isto, o señor Redondo respostou que non había os 3.000 euros necesarios o que Carlos Paz, creo, voltou a preguntar e se non había partida como foi federada de alta esa xeo na aplicación de gastos e ingresos un mes antes de renunciar a mesma. E para isto o alcalde, o señor Redondo, non tuvo resposta. Deixando unha dúvida evidente sobre se a resposta emitida anteriormente se asustaba a verdade ou mentira vostede diante do pleno. Que recolle acta? Eu que recolle acta. O alcalde mentiu diante do pleno non mente nunca. O único que mentiu diante do pleno é vostede. Cando se recibe unha subvención automáticamente a contable, dá de alta e ingresos. Pois en día, se a mí me pasa calquer cousa, e non estou, recibiu unha subvención para arranxar o parque de San Amaro. E o Concello vai ter que poñer o 15% ou 20%, non recordo agora. Ese 15 ou 20% non é que non este físicamente no ano, é que non estaba consignado. Non estaba consignado, porque a final de ano, se se lembra, cando vostede tiña consellería de goberno, non había nin consignación nin para pagar a mancomunidade. Entón, se eu non teño partida consignada para eso, renuncio a subvención e volvo a pedir a este ano. Vostede tratou de engañar a xente dicindo como que non había partida, aquí está a partida. Non, vostede o que consigna é a partida que recibimos da Xunta. Pero non, que cando vostede tiña responsabilidade de goberno, estaban mal feitos os números e chegamos a final de ano sin consignación nin para esa subvención, nin 40.000 euros para o pago da mancomunidade, que foron os orzamentos deste ano. Vale, todo prosigue. En abril. Sí, abril. Home, eu solamente estou relatando data, non estou pedindo información sobre o lavadoiro de Trabo Río nin de nada, xa se está xustificando de entrada, señor Redondo. Por algo será. Vou ler, antes fixo un pequeno resumen do que se non se puxo nada. Non, resumen, non vai a ler dúas páxinas en cada punto. Bueno, si ten presa para ir xantar... Non, sabe o que dixo o regulamento ROF? As intervencións deben ser regladas, son menos equilibradas entre os distintos grupos. Vostede mide o tempo que utiliza o Partido Socialista, que ten dous representantes con el 3, e imagino o tempo que utiliza vostede, que só se representa vostede. A continuación, o señor Paz preguntaba sobre unha subvención para a fonte de Trabo do Río, isto é, o que se transferiu na... A continuación, o señor Paz preguntaba sobre unha subvención para a fonte de Trabo do Río. Logo se renunciou a esta subvención e se solicitou posteriormente outra subvención para a fonte de Trabo do Río, Anllo, Cristiñol e Sanamar, por el mismo importe anterior.
pero con mayor aportación municipal. Contesta la presidencia que no se llevó a cabo la primera porque no se había consignado partida presupuestaria para la aportación municipal por parte del anterior equipo de gobierno. Y ya que no nos encontrábamos al final del ejercicio, decidimos solicitar subvención para el próximo año 2022. Esto no quiere decir ni se puso esto no di o que se dice más acta, simplemente. Por ir acabando con el tema. Por favor, breve. Sigo. Por non indicar outras lucias de pequeñeces que entorpecen o entendimento do que pasou. Naquel pleno, meu grupo solicitou debatir unha moción que vostede non quiso atender. E, por certo, unha moción ampliada presentada no rexistro no pasado mes de xuño que vostede non tuvo a decencia, tres meses despois de incluirla no orden do día do pleno de hoxe. A moción era sobre a transparencia e optimización da comunicación neste Concello da Veciñanza, justificando o uso partidista totalmente interesado que fai vostede do seu posto. Comenzaba dicindo que recibira, xunta con convocatoria do pleno, un escrito presentado por unha asociación veciñal do Concello un mes antes. Preocupábame esta ocultación pola súa parte, e máis aínda, cando esta asociación non lle foi recollido o escrito que querían entregar dirixido ao meu grupo, obligando a presentarlo dirixido ao alcalde. Vostede foi, estuvo exercendo aquí de alcalde en función. Sabe que todos os escritos, cando vostede se enviou algo na súa época, cuando estuvo de alcalde en función, cuando vacaciones a Mario, cuando dimitió Rubén, se envía algo a la diputación en la que va a ser cualquier gabinete, dícese siempre al presidente. La persona que va a presentar ese escrito, si en ese momento, cuando dicen eso, coge un papel, ¿cómo? Asumir al alcalde presidente. En voz, ya sí, sale el gobierno en un momento. Pero no yo voy a ir, si no veo al día siguiente. Veo al día siguiente con mismo dicido al señor alcalde presidente. ¿Sabe lo que le pasó? Tuvo que ir a pedir indicaciones. Tuvo que ir a donde a usted, jefe, ¿qué hago? No vivimos en ningún reglamento donde no se haya que especificar que tiene que ir dirigido todo exclusivamente al señor Carlos. Puede ir a los departamentos. Por favor, detenga. Mire, estoy. Luego acaba. Carlos, un escrito. Estas características, sí. Vale. La ley que dice, tienen que ir dirigidos así. A ver, que los escritos tienen que ir dirigidos a alguien. Eso, bueno, que eso. Pero bueno, pero en ese caso, la dirección es un grupo político favor, que se forma parte Paz, de la corporación. Cuando tenemos una palabra. Seguramente con un control rojo, señor Paz. Pero bueno, tiene aquí un artículo de una plataforma de derecho sobre la interposición de un recurso. E aquí, neste artículo, ademais, o representante do ayuntamiento é o alcalde, tal e como establece o artículo 21.1b de la Lei 7.1982 de abril, regulador de la base de régimen local. E ademais, é de competir dirigir o gobierno e a administración municipal, según señale, la EPC. Por ello, los escritos que se presenten en el ayuntamiento van dirigidos con carácter general al alcalde, como representante de la corporación, para que le dé el trámite que se obtenga. Vale. No miro bien entonces los términos. No, lo que se hace es lo que dice el señor. O sea, debe ser la tercera intervención. Por favor, por varios grupos. Debe ser la tercera intervención o cuarta que faixa. A breve, a remate. Vou rematar. Estamos votando las actas, Sí. Lo que se transcribió en las actas, de lo que comenté, es la asociación con la que más hablo y se reunió visitando y recibiendo visitas, por lo cual no existe tal ocultación de información. Y le recuerdo al señor Paz que vivimos en San Amaro y que le parece interesante que alguien para hablar con el señor Paz o el señor Pérez tenga que pasar por la alcaldía. Claramente no se dice eso, ellos no dicen eso. No dicen nada de hacer que pasar por la alcaldía. O contrario, eso fue o ser proceder para demorar un mes. Atención a entidad de veciñal y un trumes entre las dadas a mí o escrito que impidió llegara de forma directa. Xa para rematar, reclamo neste salón de plenos que as actas se xan un reflexo do que se falan nos plenos, sin interpretar, engadir, nin adornar as intervencións de unos nin de outros. E volvo a solicitar que se indique en acta, o meu parecer, a miña reivindicación. Para concluir, as actas, se digo algo mal que me cobrís entendendo o concedo, as actas sirven para recoller acordos. É certo? Sí. Vale. Pasamos a votar a acta, por favor. Votos a favor de aprobar a acta do 21 de marzo. Unanimidade. Como
máster con todas las partes. Punto número 2. Aprobación si procede la cuenta será el correspondiente al ejercicio 2020. En este punto, decir que la cuenta será ahora solo cabe aprobación o rechazo o abstención por parte de los grupos. Tuvimos una comisión de cuenta en la que todos pudimos intervir, participar, estuvo expuesto al público, que me corrija el señor secretario, no hay ninguna apelación, ni ningún requerimiento, ni nada. Aparte de eso, esta semana los señores Paz y Pérez estuvieron en el concejo un par de veces, ni nada de esa transparencia que sé que no tienen, creo, dicenme, que no, señor, que está ya enviado por email. Entonces, no sé, señor Pérez, si tiene algo que decir, la aprobación de acta. La aprobación de acta sigo manteniendo con la aquí de cuenta será. O acta, cuenta será, perdón, si tiene algo que decir de cuenta será. La cuenta será, a mí no me dan los números como un par de días en aquel momento. Yo sigo sin que me sea entendible que pidamos un crédito de casa de 35.000 euros en la cuenta que traigamos. Muy terminar de yo sé lo que me cabe a mí las cuentas, no sé. No. No sé. No creo que se lo explicamos hoy. Si quiere de expresar o su voto o a su... En ese momento yo dije que no. Que no me cagaron los números. Ahora no llevo a volver a explicar las cuentas. Los números cabe. En aquel momento no. Los números cada vez están cabrados. A partir de una vez que salgan de aquí irán al Consejo Consultivo. Señor Paz, ¿tiene algo que sí. decir? Aprobación. ¿La cuenta será el ejercicio 2021? Sí. Tengo primero que trabajar ya está disconformidad de niña que de mi grupo posee proceder habitual. Primero, no convoco los plenos que, por acuerdo de la corporación, quedaron estipulados con últimos años de cada trimestre. ¿Te repito que no estuvo a contestar? Venga, hago una exposición, si me puede avisar. No, estamos para cuenta será. Posiciones, dígame algo, los plenos, ¿no? Por las preguntas. Sí, sí, sí. Estamos para cuenta será. Dígame algo, dígame qué tenía que decirme la cuenta será, por favor. Se le puedo decir, si me paga. Convoca, de que todo está entrelazado, señor Colombo, permítame. Convocas cuando a ustedes se llanto que siempre con una ausencia que arroja al máximo legal permitido, enviando cada convocatoria 48 o 72 horas antes de cada pleno y unos minutos antes de fechar las oficinas municipales. No me incluyen esa convocatoria los documentos de orden del día. Tampoco están incluidos en el portal de transparencia, que más parece un portal traslúcido, ya por no decir opaco. Por lo que tenemos que visionarlo, no concepto, pues lo tenemos que visionarlo no concepto. Pero cuando hay mucha documentación, como es el pleno de hoxe, es imposible consultar y analizar todos los documentos. Por lo que nos hace pensar que ustedes secuestra y oculta información a los grupos de oposición, forzando las votaciones plenarias sin informar a los representantes de la mitad de la Señor, basta, segunda vez. O me enfada, la cuenta será, lo corto a palabra y procedo a votación. De verdad. Estamos en la cuenta será. ¿Quién está a mí ahora hablando de la convocatoria de los plenos? Si tenga algo que decir, hagamos preguntas, tenga su protestado. Por favor, ciñase o que estamos tratando. Conta será, digamos, seus argumentos de su oposición, nada más. Vale. Mira. Vamos a ver. Lo que a ti se conta será, se le manifesté en la comisión de contas, o me parece. Y a día de hoy, no son manteños, sino que ainda son más reticentes con respecto a la información que ustedes nos facilitan. Conforme as contas que vostede fai cos actos de todos, a 31 de dezembro de 2021 non hai nada pendente de pagamento, 0 euros en todas as partidas. Sorprendentemente, debemos ser o único concello de España que fai cadar todos os pagamentos por meses e ano naturais. Isto de por sí ou a confusión dos capítulos 4 e 7 que xa sería abondo para estudiar. Pero, por riba de todo, preocúpanos, unha vez máis, que nos oculte información. ¿Qué explicación tiene que este documento que usted nos presentó en la Comisión de Contas para aportar incluya una deuda acumulada total del Concello, en el ejercicio pechado de 289.360 euros? Y hoy aquí traiga la cuenta general, que supuestamente aprobamos en la Comisión, una deuda total de 457.975 euros. ¿Está usted a presentar documentos distintos, con datos distintos, conforme le interesa? Antes de proceder a votación. No, y no es de materia.
con sus remates. ¿Qué es? Que se ciña, que estamos todos. Estamos, continúe. Le he parado tres veces. Está hablando los plenos. Continúe. Ve que le costa continúe. A mí no me costa nada. Continúe. Un dos exemplos do seu extraño xeito de proceder é a tramitación do expediente de pagamento a proveedores, acolhéndose a disposición adicional... A expediente, eso non ten nada que ver coa conta xeral. Antes de proceder á votación da conta xeral, quero deixar claro, encima así, que temos medio de comunicación, que a conta xeral corresponde ao exercicio 2021. O exercicio 2021, esta persoa ou estas dúas persoas tuveron responsabilidade de goberno 10 meses e non só 2. Igual os que teríamos que dicir algo dos 10 meses pasados sería, ou dos 10 meses pasados seríamos nós, non? Entón, como hai que cortarlo, procedemos á votación da conta xeral. Unha cousa, señor, porque entrou iso aquí a conta xeral, pero usted non como nós. Si, si. Pero a conta xeral é un... Eso lo digo, eso. Carlos, eu a conta xeral non vou ir ao mes de xaneiro, e vamos a cambiar ao febrero. De 12 meses que ten o ano, date conta. Que 10 son responsabilidade vosa. 10. 2. Mínima. Está desmontando... Estamos dicindo que non cara... Perfecto. Pasamos a votación. Antes de pasar a votación a vista xeral... O alcalde excepciona os mecanismos constitucionais... Señor Paz, quere que o chamo? Antes de proceder á votación da conta xeral, leemos a proposta da intervención do Concello. Acordo. Primeiro, aprobar a conta xeral do Orzamento Xeral do Concello correspondente ao Orzamento do Exercicio 2021 nos termos e coa documentación que consta no expediente. Segundo, render a conta xeral ao Tribunal de Contas ou ao Consello de Contas de Galicia e demais organismos preceptivos, tal como establece o artículo 212.5 do Real Decreto Legislativo 2004, porque se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. É a resolución de 27 de dezembro da presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o acordo do pleno tribunal de 20 de xullo, polo que se aproba a modificación da institución que regula a forma e formato da conta xeral de entidades locais e soporte informático. Procedemos á votación á conta. Reiterarle que o expediente de pago a proveedores pertenece ao 2022, estamos falando da conta xeral do 2021. Votos a favor de aprobar a conta xeral? Abstencións a conta xeral? 0 abstenciones. Votos en contra da conta xeral? Xuntos e PSOE. Punto número 3. Acordo se procede sobre a ratificación da resolución da alcaldía para a asignación dos festivos locais do exercicio 2023. Seguindo o que se leva facendo históricamente, se me sepou como festivo Marte de Carnaval, que o 15 de xullo o patrón San Mauro, como este cano cada para o vindeiro ano, cada domingo, escollemos o 15 de maio, que xa se ten feito por outras corporacións, que é o Santo Carlos. A proposta son martes de Entroido e o 15 de maio Santo Carlos. Señor Pérez? A favor. Señor Paz? É unha vengadir, simplemente que tampouco foi enviada, que a documentación non se enviía a que se mandou. Sí. O dereito de acceso dos concelleiros ao orden do día é o dereito de acceso á documentación. Iso non incluye que se lle teña que enviar a documentación que o dereito se lle envía. O dereito é que teñan acceso a esa documentación, non que se lle envíe, ni por correo electrónico, ni por carta, é outra cosa que eu pido, por unha razón, ou se lle mande, como se lle mande a veces, aquela que consideran que é máis tal. A veces pode haber errores, por mellor isto, efectivamente, se podía guardar ou non, pero o dereito de acceso é que os concelleiros veñan onde está depositada a documentación e teñen acceso a mesma, non outra cousa. Isto, bueno, poderon acceso a mesma que viñeron a ver, claro. Sempre ten que deixar unha puntilla. Bueno, procedemos á votación, punto número 3. Acordo sobre os festivos locais, votos a favor. Unanimidade.
Punto número 4. Acordo se procede sobre a moción do Grupo Municipal do PSDG PSOE de San Amaro para a mellora da cobertura móvil. Señor Pérez. Bueno, eu queria me reiterar que desde o Concello necesitábamos que se fixeran todos os medios para que houver boa cobertura no Concello. Como saben todos, hai moi mala cobertura. Entón, neste partido, queríamos intentar que todos se solucionaran, que sean os medios posibles para que houver boa cobertura. Eu penso que todo o mundo a necesita, todas as persoas, tanto maiores como xóvenes, como toda a população. Entonces, pusiera lo menos posible, solicitar las nuevas diligencias porque. Bueno, a su moción parece muy correcta, no sé si el señor Paz que le sí. Agregará. También esto llegamos tarde. La comunicación digital es una de las debilidades de los San Amaro por la falla de un proyecto de futuro para nuestro concello que por un interés real en la mejora de las condiciones de vida de las vecinas y de los vecinos. Por supuesto, hemos apoyado la moción, entendiendo, como ya fijamos en ocasiones anteriores en los últimos años, a ausencia de acelerar y presionar la conectividad, tanto telefónica como de banda larga, en todo o termo municipal. Por otra parte, teniendo un tema más doméstico, después de comprobar a través de los últimos decretos que volvió a haber trocos en la factura telefónica que paga este concello. Gustaría saber cuántas empresas de telefonía nos están facturando por un servicio que, sea por lo que sea, no funciona. Por un teléfono que parece no atender ninguén, por un concello que parece sordo ante as demandas e solicitudes veciñais. Señor Pérez, que trabaja con o mundo. Por primeiro, se se vai facer algo a favor de isto, que trabaja con o mundo. Señor Paz, por primeiro, eu vou dar a razón. Acaba de dicir, ahora chegamos tarde, ten toda a razón. Sí. Pero non por mi culpa, sino por os seus gobernos. Mire, unha das propostas que levaban llevaba usted como bandera a mellorar a cobertura. Este alcalde, además que tiene aquí, llegó este alcalde y este equipo de gobierno, el 25 de noviembre. El 25 de febrero pasamos las primeras fotos. Las primeras fotos, vamos a instalar una torre de telefonía móvil propiedad del concello, en la cual los operadores, en vez de cada operador, escolle a. Yo quiero poner una torre aquí, otra torre aquí, vais a instalar una. Hacer una torre municipal, una torre propiedad de nosas, Movistar se ha tenido un contrato asignado para que no tome más algo, resolver a propiedad de lo comunal que hay aquí. Movistar ofrece, vamos a pagar de aluguer 1.200 euros al año, a horas el Vodafone no le vaya a quedar otro remedio, que irán por lo mismo, y nos estamos en eso. Temos xa un contrato firmado para facer unha torre de telefonía móvil. Estamos pendientes de que nos chegue unha nota do registro, porque así que nos sabe, queremos tener a certificar a titularidade dos terreos. Perfecto, ya algúns terreos ainda están a nome nun lado de comuneros de non sei quen, outro lado a nome, pero eso, desde o 25 de febreiro, a mí é unha prioridade absoluta. Todos estamos neso. Acabo de ter aquí a la data, temos todo en marcha. Eso xa se le ha enviado. No, pero ahora xa temos papeles, viñeron a facer medicións, temos as distancias, que non, as distancias hacia o colegio, distancias hacia as casas, que a esta distancia onde se vai a poñer cumplimos todas as normativas. Unha vez que se cumpla, teñen que mirar as emisións das antenas, que se cumpla todo o que marca a lei para poder ter unha instalación de telefonía móvil. Nos estamos nisso. Para mí tamén é prioritado, ya algo que eu fixen, a pronto cheguei. Xa estaba algo determinada a cousa, xa se fixera algo. Non, non. Non se fixera. Hombre, esta chica, era a primeira vez que falou comigo, non me dixo que le van a falar a tomar el negocio. Entón, que sepas, que eu vou a votar con esta moción, teño 45 anos, teño nenos, teño que traballar na casa moitas veces, e eu necesito que o rural teña os mesmos servicios que ten Carballiño ou Masito. Bueno, votos a favor da moción do Partido Socialista, aprobada por unanimidade. E para cando está previsto que se paga? Ahora mismo pedimos unhas notas do registro, porque no catastro hai un terreno que irá estar a nome do concello, está a nome de que ter aquí o final de San Amaro, xa no catastro a nome de. Aquí nos vemos, me parece.
Cuarto. Entonces, son lo mejor para arreglar los papeles. ¿Esto para arreglar los papeles? Ocho. Un plazo de construcción de algo, 6 meses. Esto es funcionando. ¿Dónde se ve? Si quieres, por favor. No, no. Pero no miento, es verdad. Pero no miento. Otra cosa que me engañen a mí ahora. Pero no miento. Desde que llegamos estamos en eso. Elevamos 2 días. Tenemos una con esta gente y otra con el Tegal. Pero bueno, esto parece normal porque para el concello es más económico. Parecen los mejores de la vida. Punto número 5. Acordo se procede sobre aprobación inicial do expediente de limitación do núcleo rural de Las. Sobre este punto, cabe decir que cuando vinieron a ver a documentación, que deben solicitar máis, e que enviaron todo por e-mail, ¿de acuerdo? Sí, sí, pero esto no es fácil de entender tampoco, Fernando. Solo, simple y llanamente, aprobación inicial la delimitación del núcleo de Las. Hay problemas de construcción, hay presas a nivel particular, que no podemos superar a terraplanamiento, en un particular, como fue cuando se arregló o bar o caladiño, cuando se fichó aquí, inicia una ordenación del territorio. Yo no tengo nada que decir e intento facilitar la vida a todos los vecinos. Por mí. Nosotros también unimos en contra de los vecinos, entonces estaremos bien. Ok. Señor Pérez, o señor Paz, perdón. Sí, efectivamente, mandouse nosos arquivos 78 arquivos distintos, que só pudemos verlos e quixemos se fomos capaces de quitarle o tempo aos nosos traballos, o pasado vendres. 78 arquivos difíciles mismos de entender, maquetados de tal xeito que, ainda que sexan máis difíciles de consultar, que los que ninguén nos dixo nada, acudirá, pues, do outro día. Imos votar a favor, a non crearle máis problemas aos veciños afectados con esta modificación que xa da bondo técnico que teñen, ainda que se fai difícil votar consecuentemente cando non temos a información precisa do tema en cuestión, algo que a vostedes parece que lle importa moi pouco. Pedimos, unha vez máis, que se reflexe nata esta nosa reivindicación, a ver se algún día as astas do Concello do San Amaro deixan de ser o voceiro do Partido Popular e que se reflexe de xeito entendible, non reditorializando as críticas que recibo ao alcalde. A vostedes, señor Redondo, ser alcalde é facer o que lle pete con recursos do Concello. E a verdade, señor Redondo, é que non o pode perder por todo o que se lle pete. Ni pode gastar os cartos non que lle apetezca en cada momento. Os cartos non son seus. O Concello non é o ser, é vostede non é máis con representantes das veciñas e dos veciños. Procedemos a votar. Leo, sí, mejor, por favor. Aprobar diferente nos termos que obran un expediente o proxecto de delimitación de suelo de núcleo rural de Las, sino que abrir un período de información pública por plazo de 2 meses mediante a Administración General de Galicia, no período de corrección e no período de colaboración de Galicia, durante dito período quedará o expediente a disposición de calquera que teña examinado para que presenten as alegacións que estimen pertinentes. Señor, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste tema. Es decir, notificando igualmente a todas as persoas titulares da catastral e dos terreos respecto das cuales se presente unha modificación da súa calificación urbanística. Cuarto, presentar informes sectoriales que resulten preceptivos no momento que corresponda. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 6 da orde do día. Acordo se procede sobre expediente de investigación do camiño entre Anllo Hospicio e Anllo Pequeno, referencia catastral 320075A14, termina en Z. E acceso á fonte conocida como sitio do cura. Unha vez que chegamos á alcaldía, en outubro do ano pasado, isto era algo que xa tiña constancia o anterior equipo de goberno. Estuvo todo parado. Unha vez que os veciños, o grupo de veciños, fixeran un escrito de reclamación, primeiro pola asociación de veciños e despois a través dunha letrada, 6 ou 7 veciños a título particular presentan unha denuncia no Concello. O Concello de San Amaro, en base ao ordenamento xurídico,
en base ás indicacións da intervención do Concello, decidimos abrir un expediente de investigación que creíamos, ou así nos aconsellaron, que sería o que hai que facer neste caso. Primeiro, quero dicir que non somos políticos, non somos técnicos, ni somos xuristas. Para nós isto foi un traballo moi laborioso, un traballo no que temos que estar en mal dos técnicos e que nos digan a parte xurídica e a parte técnica do Concello. O que sí que quero deixar claro a toda a veciñanza é que, polo menos, actuouse. Había un problema e actuouse. Chegamos a unhas conclusións, non sei se serán as conclusións que todo o mundo espera, pero en base ao que nos dicen os técnicos e os jurídicos, desenvolveuse este expediente. Quero deixar constancia, antes de entrar en debate, que sobre este punto, un veciño, a nivel particular, presentou un recurso de reposición. Un recurso de reposición pedíndonos que non se incluíse no orde do día este punto, debido a que na proposta facíase referencia a un informe do Obispado. En principio, o recurso de reposición temos 30 días para contestarlos. Despois de falar co gabinete xurídico deste Concello e co gabinete xurídico da Diputación, vindose para mañá, o noso o Concello é que se siga adiante. Por que? Porque o expediente está a punto de finalizar e unha vez que se pasen os 6 meses, o expediente pode ser declarado como nulo en calquera instancia superior. A parte disto, creemos que este recurso non está ben encaminhado, porque fala dun informe do Obispado, pero que non, nese informe non se basan as conclusións. Ese informe do Obispado corresponde a un oficio que no período de prova os técnicos do xurista do Concello me mandaron facer, podemos pedir un oficio obispado, pides un oficio obispado, e o obispado responde, creo que xa moi tarde, ao final de todo, e as conclusións tómanse en base aos títulos de propiedade e ao rexistro da propiedade. Entón, por eso, decidimos seguir adiante con este punto na orde do día. O que quero deixar claro, repito, non somos ni xuristas ni técnicos, entendemos que aí hai un dereito de paso que se os veciños levan pasando dende o hospicio Anllo Pequeno por aí, apelamos a sensatez das dúas partes, a sensatez dos veciños, a sensatez da nova propiedade da rectoral, de que se os veciños pasaban por aí, que se siga deixando pasar por aí. As conclusións as que nos levan técnicos e xurídicos é que ese camiño é de uso público. Se é de uso público, non se pode facer actos posesorios sobre ese camiño, e volvo a repetir, apelamos a boa fe de todos para que os veciños poidan seguir usando ese paso. Sin máis, dou a palabra ao señor Pérez, se ten algo que agregar ou que aportar. Conforme se dice, parecen que 7 concejales que non tiñan por que decidir su camiño público, privado, ni nada. Por eso, eu diría que non votaramos o Concello, o Concello non son os concejales, non son os quenes decidir se un camiño público ou privado. Entonces, se unha cousa é pública ou privada, eso, corrección se me equivoco, está, pode decir, a Xustiza ou o Xulgado Civil. Os concejales, o único que vamos a determinar aquí é o uso público dun vial. Hai 2 puntos que son públicos, hai un camiño que une esos 2 puntos, e eu entendo que se eu vou por este camiño público, para chegar a este outro punto, e vou chegar aquí non vou a saltar. Está claro que nós o que vamos a definir é o uso público dun vial. O Concello non pode decir categóricamente isto é noso, a titularidade, porque non está así no inventario de bienes do Concello. Non temos un inventario de bienes. E debería figurar para que o Concello poida tomar esa decisión. Tería que haber un inventario de bienes no que aparecera figurado camiño desde este punto hasta este punto, canto mide e canto de ancho. Eso non sei cuántos concellos o teño, non temos. Nós o que vamos a definir aquí é o uso público do camiño. Despois leerá ao secretario, leerá a proposta que se leva ao pleno, e despois cada concelleiro que vote o que realmente estime oportuno. Que non nos meteramos ningún dos concejales de votar a favor ni en contra do vecino. Que os técnicos terán que decidir se
No, no entiendo. Los técnicos acaban de pasarnos una propuesta que nosotros tenemos que dar por modo formal. Entonces usted, a su conciencia, o manejos concejales, cuando se meten esto, tienen que hacerlo. No, usted no puede decidir en eso. No, no, pues yo no, no voy a meter en su no sé sentido de voto, señor Pérez. Yo no puedo decidir eso. Sí, activado. Señor Paz. Sí, muchas veces me he tenido lembrado de aquel primer día en este pleno, en este salón de pleno, hablando de este tema. Y tanto me lembro de aquellos que decían que mi era botarle una pala de tierra en arriba. Parece que al final la cosa no era tan poco importante como algunos de ustedes, y algún que ya no está, quería hacernos ver. Pero ainda no me está interesado. Porque el único documento susceptible de ser debatido, o más controvertido de todos, también es el único que no acompaña a los demás documentos de expediente de investigación. Hay algo que debíamos saber que vos tiene, no lo dicho. Y ahí nada más. En base a qué documentación se otorga titularidad de lo llamado en expediente tramo A, solo documento enviado desde el obispado es que vos no quisieron compartir. Esas palabras de sus subas. Eso es lo que no le preguntes. Esas palabras no son suyas. ¿Cómo se nota que leo y que escriben? Pero bueno, si hay otras cosas, no me toca. Acabo de explicar yo ahora mismo que la decisión de los técnicos, según vea, no está basada en una contestación a un oficio de un obispado. El obispado no se posicionó como parte. Los técnicos basan la su decisión, los seus estudios, los títulos de propiedad. Está aquí feito, como verá o secretario, ahora sí. Los títulos de propiedad no existen. Continúe, por favor. Vale, Carlos, imagino que te da la chance de hacer propuesta y pasar a votar. Acordado por el pleno de sesión cerrada 21/3/22, la apertura del expediente de investigación referenciado. En función de lo establecido en los artículos 57 del Real Decreto 25/68/86 de noviembre, propio del artículo 46 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, habiéndose cumplido con establecido en el artículo 48 del mismo texto relativo al estudio previo, cumplidos los trámites sobre publicaciones, periodo de exposición, prueba, informes y demás, y otorgado asimismo el plazo de 10 días una vez valoradas las pruebas para que las partes alegasen y considerasen pertinentes según el artículo 58 del citado reglamento de bienes, presentadas las alegaciones por las partes, elaborados los correspondientes informes técnico y jurídico por parte de este ayuntamiento cuyos contenidos se unen al presente informe, visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, procediendo su aprobación por acuerdo de pleno. Por todo ello, se eleva la siguiente propuesta de acuerdo. El camino que une el lugar de Anjo con el de Hospicio, con referencia catastral que se define, que se describe técnicamente en dos tramos, A y B, y cuyo tramo que aparece descrito como tramo A no está incluido en dicha referencia catastral, se declara como de titularidad pública en el tramo identificado como B, con su correspondiente referencia catastral. Ello en base a los indicios valorados en su día en el estudio previo del expediente, del propio registro de la propiedad y del título de propiedad de los terrenos comprados a la diócesis de Orense, así como de otras cuestiones estudiadas y analizadas en los informes que obran en el expediente. En cuanto al denominado tramo A sin referencia catastral, y que no fue objeto de compra-venta según el título de propiedad y las notas registrales, su titularidad correspondería a la diócesis de Orense. Corroborado esto en escrito de la misma, en el que expresa que dicho terreno pertenece a la diócesis de Orense, pese a su indefinición catastral. Dicho tramo, según se deduce de los informes y desde tiempo inmemorial, ha tenido un uso público, permitiéndose el paso por parte de la diócesis con entrada a sí mismo al cementerio. En relación con el acceso a la fuente denominada Fonte del Sitio de Cura, si bien aparece un paso en fotografía del catastro de 1956, no se reconoce como camino público y no se ha encontrado documento alguno que así lo precise. Por ello, ha de considerarse que pertenece a la diócesis de Orense. Ello, sin perjuicio
de la posible existencia de un derecho de paso, el cual, como derecho real existente en una finca privada, tendría que ser defendido por los propios vecinos. Segundo, notificar el presente acuerdo a las partes. Tercero, proceder a la recuperación provisoria del tramo de caminos pesados. Facultarse al alcalde presidente para el cumplimiento del presente acuerdo y todo relacionado con este asunto. Gracias, Carlos. Procedemos a votar el acuerdo, el punto número 6. ¿Votos a favor del acuerdo? 5 votos a favor. ¿Cuatro votos al Partido Popular, donde hay más crítica? 5. ¿Abstenciones? Abstención. PSOE. ¿Votos en contra del expediente? Carlos. La verdad es que un tema arduo y difícil es hacer desde votos a favor o en contra, a negativa, que bueno, esperaba, porque en la su forma actual es siempre el acto. Señor Paz, por favor, que no me interrumpa, no me interrumpa, por favor, no me interrumpa. No me disparo, es uno de los temas más complicados, viendo cómo es la votación de aquí. La posición del señor Pérez Tendro, creo que estaba Ernesto antes que a mí, pero bueno, lo que sí que vuelvo a pedir es que por lo ven la vecinanza, por lo ven los vecinos de Anjo, apela a la voluntad de las partes, que se deje seguir usando, si tal como sale aquí todos los vecinos dicen que eso es un show que se podía pasar para ir y comunicarse a los pueblos. Pues Agua Fe, la nueva propietaria de Agua Fe, la Asociación de Vecinos a los Vecinos, para una buena convivencia en el pueblo de Anjo. Bueno. Punto número 7 de la orden del día, el dar contra de la resolución de la alcaldía, tenda de reira, tenda de andar de reira, sesión ordinaria, resolución de data a 6 de marzo de 2022, a número 38, y a resolución de data 14 de septiembre de 2022, que es el número 146. Las resoluciones de la alcaldía, como siempre, están a su disposición. El punto número 8, de hora del día, robos y preguntas. Procedemos ya la palabra, señor Pérez, portavoz del Grupo Socialista. En robos, gostaria de que me explique por qué razones tengo para menospreciar al portavoz del Partido Socialista reiteradamente según las actas. Sin más, de la mía forma de ser, nunca menosprecio a nadie, para mí son iguales. A usted la única discusión que tenemos, que nos ven de longe, sabémosla, es porque si usted y yo falamos muchas veces, somos del mismo pueblo, conocemos gallanos, ya no sea idea. É mellorar, porque vostedes sempre mo dixo, a miña idea é que isto mellore, que se a mala funcione, non entendí nunca o seu comportamento comigo o 25 de octubre ou as semanas anteriores. Parece que era, teño que facer o que sexa, vamos a facer o que sexa para que o Partido Popular non recupere a alcaldía. E ao final, Carlos Pérez, o Fernando Redondo, tomamos café moitas veces na Sagrada, dábamos un tempo, xa, a verdade que non coincidimos, pero non teño, para nada, non entra na miña forma de ser despreciar a nada, estou a contar, escoito todas as valoracións, sinto, as actas non son miñas, podes preguntarte ao anterior alcalde, ao anterior alcaldesa, as actas non as fai alcalde, e traense ahora aquí para probar, as actas recollen acordos. No tema dos presupuestos, creo que estás a falar de todo, menos de algo, de muchos supuestos que estaban feitos con sentido de intentar pagar lo que se debía de atrás con ayudas a las familias, a tu postura es siempre no. Y es siempre no porque son yo. O por qué el Partido Popular, que es lo que yo no entiendo. Es verdad. Carlos, yo que no entiendo es que votes. Conforme as normais, por que non consegues o dicho? Ou tres presupuestos? Queres ver os presupuestos ou algo? Tenos a tua disposición, xa. Por que non os vides? Tenos a tua disposición, xa. Entón, só le pon os
Lo que me do é que a tua postura é sempre no, porque tú tú tens que votar de que non a todo o que presente. Los siguientes presupuestos, bueno, puedo estar seguro que lo vas a hacer. Pues a mí es verdad. Tengan una palabra. Me pregunto también de que me entregue a copia del informe que tengo que pedir aparte de esta seco para que vaya a la agua, si me podía ser mañana y el que ha pasado. En Robos también le robaría y pediría explicaciones a Sergas porque no estuvo a medio horario el centro médico. ¿Puede decir por qué? Porque hasta donde tengo entendido que no había un médico, faltó un médico, no sé. Pues sí, puede ser. Pero había una baixa que no debía entrar personal, de que no sé cuánto tiempo duró que había, pero, que tenía que compartir. Pues no sé. Ya tengo que pasar eso. Ya está, estoy poniendo medios y bueno, porque no vuelvo a pasar esas cosas. No tenemos horas, pero que es virtual, por lo menos en la sanitaria. Bueno, depende de lo que sea. Bueno, depende de los liderados que se fan todos, en todos los centros de salud a nivel de Orense, dependiendo de Sergas, que siempre se fan media jornada entre pueblos compartidos, según la población de número de atención. Eso no está en el modo de nadie, está en el modo de Sergas. Como las unidades hospitalarias estamos en mismos. Yo cuando venía el consejero de Sanidad, estuve con él o viernes en Ourense, quedó de ir a San Amaro, pues eran las cosas que nosotros vecinos reclamamos eso. Porque si no, dentro, enténdeme que igual que no hay competencia directa del consejo. ¿Qué un reclamo millones para San Amaro, para los vecinos de San Amaro? Salió una prensa o viernes, vamos a reformar el centro de salud. Pues que tal, mirando media jornada a médico, dirán, bueno, si se arregla, también se arregla todo año. Esperemos que no pase eso, esperemos que lo que está en mesa. También en Ruegos, pediría que se hicieran unos cursillos de internet. El uso del teléfono móvil para ser temáticos. De acuerdo, eso. No. ¿Pedís una copia? A copia del último informe que hicimos. Ah, sí. ¿Para rebaixar todo? Sí, sí, sí. Puede ser sencillo. Y puede ser mañana y otra cosa. ¿Yo uso lo que dices de eso? Que se intente hacer unos cursillos para gente mayor para internet, el uso del teléfono móvil. Pues, ¿qué caso que es? Sí. Sí, parece una buena idea. Los cursillos, todo lo que me están proponiendo, creo que está a la gente mayor que necesita. La gente mayor ya se ha hecho. Estoy ahora mismo hablando con un, bueno, pues con un gestor de cuenta, debe ser la banca debe ser que le damos consejos, para que nos hagan, para hacer un curso aquí de 11 personas destinado a las aplicaciones móviles y a todas las operaciones que podemos hacer en el caixero. En eso estoy trabajando. Cursos creo que y la hacemos unos cuantos. Pero eso es lo que pasa. Tenemos tres empresas que nos pasó el técnico del ayuntamiento, vamos a pedir hacer invitaciones. La empresa que nos haga un estudio más favorable, pues será a que nos revise eso. Dentro de lo que yo empiezo a controlar ahora, ya saber ahora, pues los tres concellos que dependen por ahí, son más o menos 1 millón. ¿1 millón que perdiendo o ganando? 1 millón es conservar. Conservando, será no lo disolvemos. Cuando teníamos los estudios, vamos a saber los números. He dicho que dentro de los concellos, pues hay que estar pidiendo que tomar esto, no pedimos. No sé, el poder de decir, no, por eso no hay ningún consuelo. No, por eso no. Pero por eso va a haber una auditoría para revisar el fútbol, detectar dónde se vaya cuando teníamos. Pero para no ser algo importante, como era algo importante, apuntamos. En no todos los concellos han estado. No estuvimos
Vivos, que anotamos, tenemos una solvencia concedida. Vamos a realizar la auditoría y cuando la tengamos pasaremos todos los informes que necesites. Okay. ¿Debo separar alguna factura a GESECO 2021-2022? No, variadas. No se paga. No se paga. Desde el momento en que se abrió un expediente de modificación de crédito, eso queda todo paralizado. Ya seguimos negociando. Sigue sí, claro. ¿Algo más? Carlos. ¿Pensado presentar algún proyecto sobre o castro o algo para que sigan haciendo excavaciones que no se deteriore cada vez más? Tal vez debo ser. Hay un servicio en o castro que o castro es un día no hay que ser no hay que quitarnos no, encima, no hay que ser competencia una competencia municipal está llegado un asunto usted no sé si sabe la situación que tiene o castro o servía la situación que tiene o castro con un conflicto por vecinos. Tengo un conflicto con vecinos sobre la titularidad de los terrenos. Como la titularidad de los terrenos, la justicia, en primera y en segunda instancia, dio ya a los vecinos, la Xunta ahora no pudo renovar la concesión para seguir manteniendo servicios. Es decir, la Xunta ahora tuvo que sacar un pliego de mínimos de mantenimiento, porque ahora no puede sacar a explotación algo que ahora mismo, hasta que no se sepa nada más, salió. Teóricamente non é de titularidade da Xunta municipal, é titularidade dos vecinos. Por eso hai menos actividades, o edificio sigue funcionando. Para mí é importantísimo o Castro Celta, por eso fixamos a promoción turística e económica que é o primeiro festival Celta. O Concello puxo xa limpar, donde hoxe en día a empresa non limpa. O Concello ten cita solicitada ao Conselleiro de Cultura, que por certo, estamos a martes, ainda non temos resposta del, volverei a reiterala. Para que teñen que chegar a un acuerdo Xunta e os comuneros de Cristimila e a Torre para solucionar ese conflito. Mentre ese conflito non se solucione, é imposible sacar a concurso como na situación que había antes, por culpa da titularidade dos terrenos. Que o Castro San Ciprián de Las, para min, é prioritario. Creo que pola miña forma de traballar hoxe aquí, vendo como se fixo o primeiro festival Celta, temos programado outra actividade no Castro Celta para potenciar o Castro, potenciar económico e turísticamente San Amaro. E farei todo o que poda. O primeiro que vai a ser é a reunión, primeiro telefónica, senón presentaremos en Santiago, co Conselleiro de Cultura, para intentar solucionar ese problema. Temos unhas instalacións cerradas, como sabe. Non, cerradas non están. Parte delas está cerradas. Pero está cerrada por ese problema, porque non se pode sacar un pliego sobre algo que non meteu. Eu non podo sacar un pliego para explotar a granxa do Carlos, terá que sacar o Carlos. Entón, a Xunta non pode sacar un pliego nas mesmas condicións que había para explotar o Castro, cando ahora hai unha sentencia na que dice oye, temos que parar, porque isto doulle a titularidade aos comuneros de Cristimila Torre. Cos comuneros de Cristimila Torre, eu falo a menudo, teñen todo o apoio deste alcalde, xa tuve lugar con meus comuneros no delegado da Xunta para intentar buscar un acordo satisfactorio para eles e que isto se poda solucionar e que o Castro funcione como debería. Nada, unha pregunta máis? Nada máis. Señor Paz, sí. Ten uso da palabra. Gracias. O pasado mes de decembro, cando vostede aprobou os seus orzamentos por 2022, xa lle dixen aquí nesta sala que este goberno pactado de costas sobre as veciñas e os veciños era un goberno de propaganda e sobre soltos. E unos meses máis tarde, é certo que a vostede tampouco lle gusta moito reunir a corporación, estamos comprobando tristemente estamos no certo. Por que, señor Redondo, vostede está cobrando un solo concepto, xa mellé soldo, salario, atribución ou asignación, como queira chamarlo? Ainda o que máis ha caído sería un sobresoldo. E ten todo o direito, non nos andeu aquí, a criticarlo por eso, ainda que sexa o soldo máis alto que cobrou nunca un alcalde do nos amado. Pero, home, se todo é requerir a unha paguinha, diría que lo feito polo menos con a granxa lei e cumprindo coas obrigas laborais e fiscais, como cumprimos todos os veciños e as veciñas dos amados. É certo que vostede... Perdón, son... Podo son a libra de Liga Mónica, que me saque a nómina de agosto do 2019, este señor. Mille, señor, está. Todo o posible. Continúe.
É certo que vostede debe ter os mesmos direitos e as mesmas obrigas que calquera outro cidadano. Agora ben, os direitos e as obrigas van unidos e vostede non está cumprindo coas obrigas legais para poder cobrar un soldo do Concello do Sonamado. Vostede está cobrando 12.000 euros o ano das veciñas e dos veciños do Sonamado sin ter aprobada a aplicación polo pleno nin ter moi claro se realiza o correspondente pagamento a Seguridade Social, como está obrigado polo artigo 75 e seguintes da Lei 7/85 de base de réxime local, e como facemos todos os traballadores e traballadoras do Sonamado. Vostede está saqueando as arcas públicas do Concello do Sonamado, gastando cartos que non temos, prometendo inversións que nunca chegan e falseando documentos públicos con contas que non se corresponden coas realidades. É por iso que desde o Grupo Municipal Xuntos do Sonamado pedimos que explique onde está a aprobación plenaria da súa dedicación necesaria para cobrar este sobresoldo de 12.000 euros. E dúas? Non mato. Non. Nos diga tamén se cotiza a Seguridade Social como todas as traballadoras e traballadores do Concello do Sonamado. Pero, nos referente a partida, creo que é o capítulo 100, que o que designa unha asignación para o alcalde, asignación do alcalde que eu sepa non ten tributa e de peixe, pero creo que non ten aportación á Seguridade Social. Aprobase nos orzamentos, aprobase nos orzamentos do Concello, creo recordar 4 e 5 con 6 votos a favor e 3 en contra. Acabo de... non, 3 en contra, non, hasta unha abstención, creo, non sei. Acabo de pedir a miña compañeira se pode ir arriba, por eso hago que os plenos se sean pola mañan para ter acceso á administración, para que me enseñen a nómina que cobrou como alcalde en función Carlos Pérez en agosto de 2019, Carlos Paz, Carlos Paz en agosto de 2019, cuando dimite Mari tamén estuvo 2 meses, creo que non son moi semellantes, pero bueno, a nómina máis alta do Concello de San Amaro. Este alcalde... Onde está a súa plenaria neste pleno? Onde se debatiu, cando debatiu, ou mellor non vinen a ese pleno ese día? Este alcalde está cobrando unha asignación de 600 euros ao mes, non sei se é máis alta da historia, pero vou a saber ahora quanto se le dou vostede a súa casa. Eu vostede non sabe canto Non sei canto, non sei que asignación era a súa, pero creo que era moi semellante. Pode ser. Pero eu estou preguntando onde está a súa dedicación parcial ou completa, que se existe debatido aquí no pleno. As dedicaciones se baten aquí no pleno. Pode ser. Sí. Exacto. Como que non da organización a lugar alcalde, bueno, se debatió a Non sei se hai que hacer algo, sí, algo que ya está, que non se modifica. Sí, sí, ya está. Non sei se hai que hacer alguna modificación ou algo. Se temos que facer alguna modificación ou algo. Non, que estou preguntando en que pleno está aprobada a súa dedicación. Reviso de contexto en el siguiente pleno. Pero además así lo supuesto. No, pero vamos a ver. Fíjense, dos preguntas en este apartado que me tocó a vos. Espere y le contesto. Lo reviso y le contesto en el siguiente pleno. Pero, siguiente pregunta. Usted no sabe cuando aprobó que le haga un año, no sabe en qué pleno aprobó a su dedicación. Parcial o completo. ¿Sabe que é ilegal? Non sei, non creo que estemos facendo nada ilegal. Se estamos facendo algo ilegal, usted xa sabe o que ten que facer. Señor Redondo, usted, en agosto, se llevou a súa casa 665 euros. A miña nómina do mes pasado de 6 anos. Todos os meses. O sea que non creo que sea máis alta de estar. Pero estaba en función, simplemente estaba en ese vídeo, pero foi como que estás equivocando o que dixas xa hora. O non? A cantidad, tú, non sei. Yo, lo que me viene a mí a mi casa, la nómina, después de 600 euros... Los decretos son 800 euros, los decretos que os estuvamos viendo tanto, o que estamos dos hoy, como no sé, son 800 euros, o que hemos ido. El líquido que ya que. El líquido entonces, que usted se debo. Usted sabe que una nómina de seguridad social e IRPF asociados. ¿Usted tiene en pleno aprobada su dedicación? Se yo pregunté varias veces. ¿Qué
Esto, ¿qué os responden? Que yo contesto en un siguiente pleno. ¿Eh? Vale. Y así va a asociar también, todo, cuando vayan a contestar las dos preguntas. Sí. Sí. Esto que no lo cobra. Eso sí. En agosto, lo acaban de mirar. No. En agosto, estando en vacaciones a mar. O sea, yo comprobaré en el tome. Siguiente pregunta, señor Paz. Yo solamente, la pregunta que la afecta. A ver en qué pleno cobró todos esos puestos de dedicación. A siguiente pregunta. Es verdad. Bueno, sí, estamos, mira. En algún pleno todos los puestos de dedicación usted. Chao, miramos, lo siguiente pleno para la esta. El no ha sido, está bien curioso. Usted era alcalde de Isidro. Señor Paz, a siguiente pregunta. Pero usted está en Isidro alcalde. Tenía cuidado. No, cuidado. Tenía cuidado. Siguiente pregunta, señor Paz. ¿Qué decidió que se pidiera cita para ser atendido en el Concello de San Amaro? Aquí le enseño yo. El alcalde. Sí. Este aviso fue feito cuando yo estaba en funciones. Antes para retirar el tema de la cita, porque ya no había o tema ni de emergencia. Por cuestiones organizativas decidimos seguir con la cita previa. ¿Quién toma la decisión? El alcalde. Siguiente entonces, pregunta. Entonces usted está a sentir que ven aquí, porque hasta para llamar, porque lo curioso de todo esto es que cuando se llama para pedir cita, a línea telefónica no va. A línea telefónica. Cuando yo llegué aquí, empecé a notar que no funciona, dimos de baixa todo y a partir de ahora funciona perfectamente. Usted se llama ahora o que funciona perfectamente. Meses atrás que se faltaba se de llamar y no había nadie que collara o teléfono. Problema solucionado. Problema solucionado. Exacto. Eu desde aquí del meu grupo como portavoz exijo que se retire o aviso de pedir cita previa. No, que haxa una mellor coordinación con vecinos e non facernos vir polo seu capricho o outro día para pedir a cita. Non hai competencia súa. Siguiente pregunta, vale, señor Paz. Pois un boulle que sacante non me deixou, vou falar un pouco a que diga explicación sobre o pago. Un robo ou unha pregunta. No. Non me empece aquí a ler unha Biblia. Non, eu vou ler Biblia. Siguiente pregunta, señor Paz, o siguiente robo. Sí, sí, voulle documentar, para que documente, por lo menos. Un dos exemplos do seu extraño xeito de proceder é a tramitación do expediente de pagamento a proveedores, apoyéndose a disposición adicional 94 da Lei de Presupuestos Xerais do Estado o presente exercicio. Como vostede non nos informou nunca destes anos que recorría unha axuda do Estado para asumir a débeda contraída aos proveedores nos últimos 10 anos, basicamente que a empresa concesionaria de agua GESECO, vou facer un pequeno resumo. Tramitas este expediente solicitando unha axuda a través dun empréstito ICO para facer fronte a un total de 425.892 euros comprendidos en 36 facturas de GESECO, ano 12, 13, 14, baja 9 e 20 e unha 12 gandas. Escóllese a modalidade... Señor Carlos, pago a proveedores, acabo de resultado, o pago a proveedores foi debatido no pleno do mes de marzo. Xa estuvo a súa exposición e xa se votou. Non, pois fágame a pregunta do que queira, pero non lle permito que siga aquí dándonos unha oratoria. Por favor, fágame a pregunta de pago a proveedores que crea conveniente, xa veréis, xa respondo, porque estuvo a súa disposición e documentación. Veu a pleno e xa foi aprobado, non sei a que ven ahora. Entón, xa lle dixen ao principio, non vamos a permitir que vostede sea el rei da sesión, que non o é. Vostede é o concelleiro do grupo minoritario. Solo se representa... O grupo minoritario o representa o 20%. Solo se representa a sí mismo. A sí misma. Entón, como solo se representa a sí mismo, abrende. E non me dé voltas a todo. Non lle dé voltas aquí a nada. Vostede non é o protagonista, por favor. Dígame a pregunta que quere o pago a proveedores. E se non... Pero veixeme se dí, por favor. Dígame a pregunta. Xa estaba feita.
esta axuda non se concede para facturas sobre as que pesan casos judiciais, polo que temos que pensar que se retirou a demanda judicial que tiñen transposta co Concello. Todo isto sin que vostede informara nunca a esta corporación. É mesmo repostar a unha pregunta do portavoz do PSG neste sentido no pasado 1 de marzo, dicindo que o xuicio tiña un aplazamento de 90 días. Mentiu, señor León. Porque cando dixo que existía o aplazamento, este expediente xa estaba completamente tramitado. A cousa é, este expediente de pago a proveedores levaba a traer un plan de axuste basado en 40.000 euros por un informe do técnico contratado polo Concello para rebaixa de agua. E unha rebaixa tamén no costo do almaero público estimado máis ou menos no 50% que xa está, xa retirou o PSEC a demanda, porque para facer este procedimento, un dos requisitos xa non ten as facturas subidentadas. Está retirado. E o 21 non me sería porque o trámite a pago a proveedor xa se fixa en febreiro. Non sei de que día está falando. Son dúas cousas distintas. Con o PSEC temos dúas cousas abertas. O pago a proveedor xa lle expliquei hoxe en día. Sí. A anterior corporación decidiu que non vou a pagar unha factura. Non, como sei, tamén aprobando ise... Sin ninguna base. Usted acudió a todas las reuniones y usted votó a favor de esa propuesta. No, pero es que usted no está mezclando las cosas. Una cosa es o pago de las facturas que hay pendientes y otra cosa es iniciar un expediente de modificación de créditos desde una data. Una cosa es o 2021 para adelante y otra o 2022 para atrás. No, 2022 para atrás, usted fixa un servicio en el Concello de San Amaro e pasa a súa factura. Alguén ven e dice, bueno, pues no vamos a pagarle para que así, la siguiente vez que trabaje, a ver si nos lo hace más barato. Sí, sí. ¿Cuál es a súa pregunta, por favor? Si retiraron, usted retira la demanda que es eso, sí. Judicial, ¿no? Con GESECO tenemos un procedimiento abierto que es de modificación de créditos, o resto no hay nada. ¿Pueden decir cuántas facturas se deben tomar GESECO? Que se llevan el 21 y lo que va a ir 22. Exacto. Desde que se empezó el expediente, modificación de crédito. Para tramitar dicho procedimiento de pago a proveedores, va basado en una rebaixa a GESECO precisamente de 40.000 euros, más o menos. ¿Estamos negociando? No, negociando no. El plan de ajuste, ajustase a esa cantidad. No, si no usted, no, el plan de ajuste que decía que tenemos varias fórmulas para que el Concello no tenga problemas de financiación, ni los orzamentos. Dúas formas, o Concello que se presentou, de que se conforme, e unha cousa moi etérea de que se vai a forrar unha luz eléctrica con 50% que non sabemos nem de que cantidad, é moi etérea. A pregunta é obvia. En canto nos vai quedar, porque o plan de xuste que cumplido. En canto nos vai quedar reducido ese plan de xuste, porque non se vai cumplir. Nos siguientes orzamentos vai a ver como se desenrola o plan de xuste. Esa modificación no plan de axuste tiña que pasar polo pleno, así, non? A modificación de xuste. Non só, lógico, que vai a pasar polo pleno. Esperemos. Cando pase. En nos siguientes presuntos, nos siguientes orzamentos, verá como se vai a hacer o plan de axuste. Esperemos, porque senón meteu a usted o Concello nun bodrio, Siguiente pregunta. Non teña máis coisas. Unha pregunta, na memoria do plan de xuste, aquí dicíamos que era para 19, 20 e 21, puxa, non sei se non se cumplía. 19, 20 e 21, non se cumplía. Se vamos a pagar, e aquí, na modificación de plan de xuste, se iba a pagar 19, 20 e 21, non? E o 21 non se pagou, está sin pagar. 19, 20. Claro, esa memoria é do pleno de marzo. A segunda documentación, votouse, viuse. A que se contemos o 21 e o 22. Vostes tuvo oportunidade na Comisión de Contas de informar aos grupos... A Comisión de Contas, volvo a repetir, de que é o exercicio do 2021. Pero afectan as facturas para atrás. E afecta o exercicio no que vostedes están. Grazas a todos os veciños que se presentábamos no pleno. O punto máis... problemático do expediente de año, vamos a repetir que pega a boa vontade das partes e que se deixe circular a xente libremente como se fixo sempre. Doulle as gracias aos medios de comunicación por estar hoxe aquí para botar por terra as mentiras do concejal Carlos Paz. Creo
que alguien que fala mal do seu concello, fala mal do seu alcalde, todo está mal, todos son problemas. Sinceramente, non merece estar aquí. O mellor que pudo facer o pleno 25 de octubre do ano 2021 foi mandala a vostede para casa. Queda má esperanza de que os veciños nas seguintes eleccións se acorden de todas as troperías do seu comportamento no Concello de San Amaro. Desde que cheguei a esta alcaldía, tanto eu como os meus compañeros, e podo meter tamén as compañeiras do Partido Socialista, porque polo menos a súa actitud é, se algo está ben, está ben. Chegamos e o único que nos preocupamos é de mellorar o servicio e a calidade de vida dos veciños. Chegamos en menos de 2 meses, cambiamos o alumbrado público de San Amaro. Pegamos en todas as portas, pedimos temos subvencións para mellorar infraestructuras nas parroquias de Sanfil, Salamonde, Eiras. Vamos no Cruceiro, temos un proyecto apasionante para o núcleo do Cruceiro. Está dando un mínimo. Non me interrumpe. Temos un proyecto apasionante no núcleo do Cruceiro para darlle unha volta enteira á iluminación llovial. Metímonos nun proyecto no máis grande que pode dun concello, 700.000 euros para reformar todo o alumbrado. Somos un concello que axuda as familias. Todos os nenos deste concello poden estar atendidos de 7:30 da mañá a 7 da tarde sin gasto para os pais. Aprobamos axudas directas aos nenos. Vamos a reformar o centro de saúde, a semana pasada vístelo na prensa. O único que facemos aquí é traballar por e para San Amaro, mellorar a calidad de vida para todos. E non vamos a permitir, así eu falei con eles, que unha persona desleal que mande notas de prensa donde se habla de oscurantismo, de falta de transparencia, de que todo está mal. Reitero a oferta a Balas Novas de que si queren ver, escoitar o audio da última sesión donde queda claro que esta persoa minte, xa non é que minta nun bar o que xoga o parxís e come unha e canta minte, non, é que este minte por escrito. Non, vamos a ver. Non, señor alcalde, está usted moi equivocado no que está dicindo e está usted insultando a miña presencia aquí, usted non está dicindo a verdad. Hai os documentos aquí, aquí están os documentos, aquí están as súas respostas. Aquí están os documentos. Usted non falta a súa... Non insulte a miña inteligencia, usted. O señor Carlos Paz, por escrito, por favor, pídolos aos veciños que a educación que tuve hasta ahora, que non a perdamos ahora neste momento. O único que digo é que é moi triste que alguén se atreva a mentir por escrito e incluso hasta na valedora do pobo. O audio está a vosa disposición, a transcripción é literal, é como se fose un diario de sesión do que pasou ese día. Seguimos traballando por e para vos e non vamos a dedicar ni un minuto a alguén que non o merece, o único que fai é deslegitimar e desprestixar o Concello de San Amaro. Sin máis, gracias a todos por vir.